Este es el aeropuerto de techo en Bogotá, de propiedad de la Avianca, del cual decolará dentro de breves momentos el avión Douglas C-110 que habrá de llevar al presidente electo de Colombia, doctor Mariano Ospina Pérez, y su comitiva a los Estados Unidos. Viajan a Washington por invitación especial del presidente Truman. De a Washington, el doctor Ospina Pérez sube las escalerillas del avión, al mismo tiempo que el público le reitera clamorosamente su entusiasta despedida. Y aquí vemos a la esposa del presidente electo, doña Berta Hernández de Ospina Pérez, ascendiendo al Douglas de la Avianca, que la llevará también a los Estados Unidos, y cuyo viaje entraña una causa más de comprensión y entendimiento entre las mujeres de América. Los motores inician su demostración de seguridad y fuerza, al mismo tiempo que la multitud bate un enjambre de pañuelos blancos a los ilustres viajeros que van a los Estados Unidos en visita formal, de la cual habrán de resultar, sin duda, más fortalecidos los lazos de unión que acercan a estos dos grandes pueblos. Con un verdadero enjambre de banderolas nacionales y pañuelos blancos. La policía es insuficiente para detener la ciudadanía que se agolpa sobre los edificios. Al aparecer el doctor Ospina y su gentil señora en la puerta del avión, las aclamaciones llegan al delirio y el público se abalanza sobre ellos, pues cada ciudadano quiere estrechar la mano del próximo nuevo presidente. Luego siguen al doctor Ospina los miembros de su comitiva, entre quienes se distinguen los doctores Zuleta Ángel, Urdaneta Arbeláez y Diego Mejía.